temporada. Muy buenas. ¿Cómo anda? Primero se saluda al conductor, después a productor. Mi amor, por favor. ¿Cómo le va? Bien. Primero el conductor. Oh, ¿cómo le va? Ahora sí, production, ¿cómo le va? No, pero es una cuestión de que está primero estirado a la cámara. ¿Puede saludar al camarógrafo? No, primero saluda a los que están al aire. Ya nos saludamos atrás. Pero bueno, no importa. Tienes razón. Señoras, señores, ¿qué programa que tenemos hoy? Lamentablemente los ganadores no vinieron. ¿No? ¿Qué pasa eso? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí o no? Viene Pedro y viste que cuesta él cuesta. No, porque Pedro es complicado para traerlo. Mirá que trabaja su mujer y trabaja uno de sus amigos. Vamos a ponerle amigos, ¿quién? Conocidos, qué sé yo. Amigo. Buena onda. Sí, ya no sé. Amigo y enemigo. Sí, no sé. Y nos cuesta, es que más nos cuesta. Todos los que dicen acomodados, como no, pero no para, nunca. Yo te iba a decir algo, tomando mate hoy, le digo, ¿veniste el show? Nadie me invitó, me dijo. Oh, agarré el teléfono. Ay, de vuelta con él. Agarré el teléfono, fui a Jefe Hernández, ok, sí, en WhatsApp, y no lo había invitado. No. Entonces, si vos no lo invitás, ¿qué querés? Que claro, el tipo no conozco, si suponga que tiene que venir. Claro, claro, es verdad, ahí no. Tiene razón Paula Chávez de Alfonso. Vos porque te haces el cocorita también. Claro. Pero sí, bueno, obvio. Hoy Dios mío. Van a estar con nosotros Paula Chávez, Pedro Alfonso y Flor Viña. ¡Bravo! Obviamente. Los famosos, ¿para dónde la acomodo? ¡Campeones! Sí, Mariano Botticelli viene. Mariano Botticelli también, obviamente. El trío. ¿Sabés lo que no vi? ¿Qué? ¿Los trofeos no los trajeron? Sí, sí. No, que Pedro se olvidó. Pedro lo regaló. Pedro. ¿A quién? Pedro, ¿no trajiste el trofeo? ¿A quién? A Connie, que cumpleaños. Ah, ¿en serio? ¿Lo regaló? Ah, lo regaló. No, no vengas, no vengas. ¿Cómo lo regaló? Estaba el maquillaje. Escuchame, ¿lo regalaste, chico? ¿En serio? Ah, pero... Ay, mirá. ¿A quién? Ahora nos va a contar a quién se lo regaló. Mirá, premio regaló... Pedro regaló el trofeo. Pero eso no es un desprecio, perdón, digo. ¿No? ¿Cómo? Para mí es un desprecio. Pero cuando sepan a quién se lo regaló... Ah, bueno, bueno, ok. Ahora te digo una cosa, con lo que te costó ganar el trofeo... Tapo acá con la lupa, me da la cara. Lo que te costó ganar el trofeo, ¿lo regalás? No, se los presté desde ellos. Ah, muy bien, ahora nos va a contar, está bien, tiene razón, la respuesta está buena. Yo que quería sacarme una foto en casa una vez con el trofeo en la mano, en el baño, no, nada. Ahí está, ahí lo tenemos, otro, ese es el de Flor, seguro. Señoras, señores, tenemos todo, absolutamente todo. Qué lo que lindo. No viste y más. Nota exclusiva con Marcelo Tinelli, el productor enmascarado, Guido Záfaro lo collareó, lo volvió loco. Lo volvió loco, pero bueno, creo que valió la pena porque la verdad que tenemos un notón. Estuvimos con cámaras por todos lados porque la verdad que ayer se vivió una noche súper emocionante muy para lindo, todos los que lindo. Estaban en el estudio. Había buena onda, había buena vibra, había clima festivo y la verdad que fue una noche, bueno, la personal muy, pero muy emotiva, pero en general, digo, se sentía que todos estaban así. Había muy, pero muy buena onda en el estudio por parte de la gente del Polaco, también la familia del Polaco. Divino, la verdad que fue, todo, pero divino todo. Te vamos a contar todo, absolutamente todo lo que vivimos, pero como este programa es muy original, vamos a empezar al revés. En vez de empezar al principio todo lo que pasó, empezamos al revés. Empezamos con el fin de fiesta, el festejo. Paula, que estaba, parecía borracha. No, yo le digo, mirar, no estaba borracha. ¿Sabés por qué sé que no está borracha? Porque está amamantando y sé que es muy responsable. Ahora, si no estuviese amamantando, para mí estaba borracha. Pero era una borrachera emocional. No, claro, no existe la borrachera emocional. Estaba muy contenta, tenía como un éxtasis, toda colorada, porque chapé con mi marido como nunca chapamos. Eso. Aparte lo que hablaba, incoherencia. Ya de por sí sobria con incoherencia permanente. Yo les digo la verdad, vean esta nota y hagan de cuenta... ¿Me haces quedar mal acá? No, ¿cómo estás? Es lo que se ve. Es lo que sos. Pero pará. Esto es una radiografía, esto no es una cámara. Esto es una radiografía. Cuidame. Estabas muy rara. Yo arranqué a la 1:30 de la tarde y terminé a las 2 de la mañana con el bebé de 2 meses. Hicimos la previa también. Hicimos la previa. Pero ustedes no tienen dos chicos. Ah, no, ¿qué tengo yo? Dos delfines. Dos vacas. Tengo dos hijos. Franco y Bruno. Yo estaba sin dormir. Ah, no, yo dormí toda la noche, claro. Y sigo sin dormir. No sé cómo estoy parada, no sé cómo estoy de pie. Igual estar así es lo mismo que nada. Señoras, señores, si usted obviamente sabe que Paula está amamantando y saben que es responsable, hagan de cuenta que no tuvo a Baltasar, que esta nota es de con Baltasar, tiene 3 años. Hagan apuestas, para mí, Paula Chávez estaba en pedo, señores, miren. Esta es la imagen. Muy obvio que estaba todo arreglado. Sí. ¿Cómo estaba todo? ¿Y se mascará? Sí, obvio. No lo quiere nadie. ¿Cómo no? Si de la gente ¿Es mi premio también o no? Claro. ¿Me podés retocar esto cuando...? Está un poquito... ¿Está bien, Paula? No, porque chapé. Ay, no sé, yo estoy como si hubiese parido. ¿Adivina? A Pico Mónaco. ¿Pero qué me iba a chapar? ¿Me estás jodiendo? A mi marido me chapé, nene. Pedro campeón, explícame.
Ay, no, emoción. No vamos a ver en vivo en el programa. ¿Para quién más hacer algo? En vivo se fue ahora. No, no, bueno, mañana en vivo en este es el show. ¿Va Paula o no va? Va. Pero ahora tiene una pregunta, no más cara. ¿Va Pedro? La pregunta es: ¿va Pedro? Una pregunta. ¿Ustedes leyeron los tweets de Carrillo? Sí. Y ya los borró. Pero no, yo, obvio, los capturamos. Gracias a Dios, mi amada Argentina es más grande que lo que diga Cuervo Tinelli y sus caprichos. Te adoro, Sus Jiménez. Feliz Navidad. Todo falso y arreglado. Bailando 26 y Cuervo Tinelli, una gran decepción. Marcelo Gil, gana quien Marcelo quiere. Voto secreto, mentira. ¿Y a quién redondeó ahí? A Fede y a Barbie. Y a Barbie, no entendí. Acá, todo arreglado, voto secreto, una mentira. Cuervo Tinelli, un verdadero patán con todos sus invitados, sacándolos del backstage para estar solo. ¿Qué le pasó a Carrillo? Pero mañana va a decir que le hackearon la cuenta. Ya lo borró. No lo conocemos. Pero nosotros igual ya le preguntamos al jurado y el jurado se despachó contra él. El clima festivo, vamos a pasar a mañana clima Carrillo. Festivo, mañana, no, el miércoles. Sigue haciendo el casting para hacer Jane Bond. El miércoles, Pablo. No voy el miércoles. Bueno, mañana, mañana. Mañana. Mañana, todo mañana el escándalo de Carrillo en este serio. ¿Estás contenta? Sí, muy bien. ¿Baltasar? ¡Baltasar! ¡Uy, no! ¡Chicos, corten todo! ¡Vamos a buscar a Baltasar! ¿Dónde está Baltasar? Arriba, durmiendo. Sí, sí. Sí. Está parada. No sabe dónde quedó. Son las 7 de la mañana de tu casamiento. Está despeinada con el asiento. Peor que cuando el casamiento. Bueno, José, ¿qué? Esta... nos dio, ganó. Entendés que de 2010 la venimos remando. Mirá que puso plata todos los años, no podía. Yo iba a la semifinal. No, que llorás. No va a salir nunca, chicos. ¿Todo eso votaste vos? ¿Todo eso votaste vos? ¿A por el polaco o por Pedro? Ustedes saben que una vez, hace mucho, cuando ganaba a alguien que votaba muchas veces, le daban un premio. Y un año llamaron a la persona que había votado mucho por Matías Salé y ganó el premio Graciela Alfano. Te juro. Está borracha, ¿vos sabés que está borracha? Esta es tu, esta es tu cámara. ¿Tomó o no tomó? No, no puede, estamos cantando. ¿Usted tomó? No tomó. ¿Vos? No, no tomo, no, yo no tomo alcohol. Los casamientos nada más toma alcohol. Ah, pero bueno. Bueno, José, muchas gracias por todo. Bueno, bueno, bueno. El uno. Esta es tu cama. ¿Serio? Bueno. Gracias, ¿eh? Ahí está. Hasta luego. Genial. Muy bueno. Ahí veía la Paula Chávez totalmente borracha. No, vos mintiendo. Sí, yo no tomo alcohol. Yo tomo alcohol nada más que en los casamientos. ¡Mentira! No, toma daiquiri. No, no, no. Yo, tomo alcohol a fin de año. ¿Eh? Daiquiri toma. Y bueno, está bien. Si tomas el daiquiri. Ay, pero no te da ternura que tome daiquiri. Y lo que te salvaron los chicos de edición. Mamá. Daiquiri de melón. Pero que haya. En las fiestas tomás. Para, vuelvo a aclarar, señores. Yo no estaba borracha. Yo había tomado una gota de alcohol. Solamente estaba feliz de la vida y mi felicidad desborda de esa forma. Estás extasiada. La verdad que estamos muy contentos. Después vamos a hablar del tema de Carrillo, porque la verdad lo que decíamos en el tape hoy es fiesta, tenemos muchas cosas para hablar, todo lo que pasó ayer, lo que dijo Marcelo. ¿Qué le pasó a Carrillo? No sé, mañana lo vamos a debatir, supongo vamos a sacarlo por teléfono vía Skype desde Malibú. Y sí. Mientras está ensayando la escena de Jane Bond, hablaremos con él. Pero la verdad que fue una hermosa final de Bailando. 27 años de show más. ¡Qué barbaridad! Hay que aguantar 27 años. Pero qué lindo. Querido que se vio, además espectacular. No terminaba, o sea, se había terminado el programa, toda la música seguía el palo, seguían cayendo por todos lados los papelitos. Fuera de aire, está Pedro, hablando, estamos fuera del aire. Fuera de aire y seguía la música era de fondo, de rock. Completamente emocionante. Sí, fue una fiesta desde el principio porque, digamos, es la primera vez que la final y el cierre del programa es prácticamente igual que la apertura, sí, ¿no? Sí. Todo lo que eso implica, la coreo desde la calle. Eso digamos, fue increíble. Cantidad de una apertura bailarín bien pensada para Maleo el cierre. ¿Cómo entraron los finalistas? Fue muy entrar desde la calle bueno, y entrar fue juntos, genial. Re lindo. Muy bueno también, sí, digamos. Esa es la diferencia quizás de otras finales, que bueno, que también estuvieron copadas, pero esta tuvo ese plus y el que video, para mí sumó un montón. El video, bueno, que relata Marcelo también. Divino, ¿no? Bueno. Divino. Y el condimento de dos participantes, o sea, dos parejas de finalistas, que se querían mucho, entonces eso le daba una cuota especial, digamos, más allá de lo que pasaba ahí y esa competencia sana que existía entre ellos, había mucho afecto. Y el apoyo de la gente también, sí, muy la cantidad de gente parejo que había. Sí. Parejo bueno, también, porque gente, nunca, sí, siempre hay uno que se despega un poco más. Sí, sí, para sí mí, ¿no? Mi sensación era que otros años
ya había más diferencia. Sí, había más diferencia, una sensación clara de un ganador. Esta vez para no, mí. No había. Era para cualquiera, ¿no? Para cualquiera. Yo pensé que lo ganaba el polaco. Yo pensé que lo ganaba el polaco en un momento. Y porque venía en una noche muy emotiva. Sí. ¿Cómo lo vivieron ustedes, Pau? Porque venía como de una noche muy emotiva para el polaco. Yo lo vi al polaco que lo estaba viviendo con mucha intensidad. Pedro ya estaba más acostumbrado a todo eso. Claro, Pedro ya estaba más acostumbrado. Eso me imagino reflejado en la gente que estaba del otro lado también. Ah, pero Pedro también podía modificar el tema de los porcentajes. ¿Cómo lloraba Pedro? Tremendo. Doblaron la rodilla, yo me asusté en un momento. Tremendo. Dije, le da un patatú. Pero para, porque tenemos mucho material de todo lo que se vivió ayer. La verdad que tuvimos cámaras por todos lados y captamos absolutamente todos los momentos. Obviamente que las cámaras de Showmatch agarran y captan todo, pero nuestras cámaras tienen así como una cuota especial porque están ahí en cada rinconcito. Y vamos a ver por qué estos secretos de la final, parte 1. ¿Cómo se preparan ahora para la final? Estamos para dar lo mejor. Lo mejor. Para que la gente lo pueda disfrutar y nada, que elijan ellos. No, lo queremos disfrutar, ya como que no importa la competencia, es disfrutarlo. Bueno, meterse a la gran final, ¿vamos con todo? Vamos a full. Vamos con todo, ¿eh? ¿Cómo estás, Pedrito? Bien. ¿Cómo te lo estás viviendo esto con intensidad? Con mucha alegría, la verdad que venimos de la calle, que era un tremendo la gente buena onda, con el polaco, conmigo. Y bueno, nada, estaba haciendo como un pequeño balance de todo lo vivido, pero lo quiero disfrutar sobre todas las cosas. Flor Viña y el señor Peter Alfonso. Barbie Silencio, el señor Ezequiel El Polaco. Después de esta locura que hizo Pedro, te toca a vos. Vamos, está bueno nuestro también. Mírenlo. Míralo Pedro, acaba de salir recién que lo cambiaron. ¿Cómo estuvo eso? Bien, me tiré un poquito de la espalda, pero bueno. ¿Puedes seguir? Sí. Sí, no, obvio. Y acá está Flor, vení. La están terminando de cambiar, ¿eh? ¡Vamos, Flor, vamos! Ahí viene, rápido, que hay que ir, que te van a dar el puntaje. Ahí va, ¿eh? Ahí se viene la devolución del jurado. Ahí va, ahí es donde tiene el olor, ¿eh? Ahí es donde tiene el olor, Pedro. ¿Duele, Pedro? No. Paulita, mandanos mensajitos ya, ¿eh? ¿Estará votando por Pedro en este momento? A full en esta gran final. Paula acompañando a Pedro Alfonso. Este primer punto es para la pareja número 2. Sí. Este punto es para la pareja número 2. Señores. Mi punto va para la pareja número 2. Señores. Mi voto es para la pareja número 1. Muy bien, señor. Con el señor Pedro Alfonso, así que le voy a dar el punto. O sea que sirvió el beso. Sumó el beso. Punta para el polaco, está su papá. También muy cerca del polaco, siguiendo todo lo que pasa con su hijo hoy. ¿Estuvo este primer tanto para ustedes? Bien, sí, la re disfrutamos. La verdad que estuvo muy, muy divertido. Me encantó hacerlo. Vamos con el polaco, vení. Che, Pola, primer puntaje para vos. Estamos muy felices. Ah, estamos, nene, estás concentrado, seguro, concentrado, estamos concentrados. Mira cómo lo preparan. Vamos, Pedro, rápido, que nos tiene ya la devolución.
Se retrasó un poco Flor Vini, a ver si está todo bien. Vení. ¿Qué pasó, Flor? Voy, ya voy. Me está acomodando. Se retrasó un poco todo. Ahí va, está entrando Flor Vini, corriendo. Infinitamente superior lo de Pedro y Flor, así que mi punto es para ustedes. Señores. Este punto se lo merece la pareja número uno. Señores, vos. Pero en este caso, la pareja número uno hizo mucho más. La virtuosismo y versatilidad. Mi punto para ustedes. Señores. En este caso, voy a votar por la pareja número dos. El voto para la pareja número uno. ¡Empate! Moria le pone el punto al número uno y estamos empatados. Qué lindo, qué bueno. Qué buena cámara. Qué buen laburo, Luis. Gracias. Muy bueno. Tremendo. Increíble. Luis está de acá para allá todo el tiempo. Y muy bien, Gaby, que también fue el productor, Gaby, de la previa de la final. Bien. Muy buen laburo también. Quiero ver cuando salimos a la calle. Ustedes no saben lo que fue cuando bajamos y salimos a Olleros, a la calle. Ahí no estaban las 600 nada. Personas. Porque no solamente los bailarines que estaban por bailar, sino que estaban las 600 personas que hicieron el flash move. Ahí estaban los finalistas. Pero eran todos los balcones de Olleros repletos de tremendo. Gente tirando buena onda, sacando fotos. Realmente ayer se vivió una fiesta. Fue una locura. Creo eso, que ¿no? fue una de las finales más festivas. Fue una locura. Yo me imagino. Porque generalmente cuando te cortan la calle de tu casa estás a la puteada. Sí, querés dormir. Y sin embargo, estaban los vecinos recontentos, buena onda. Por lo menos lo que vimos nosotros, a lo mejor algunos se han enojado, pero supongo, no sé. Que no vas a volver a ver. Sí, te puedes enojar, sí, pero sin embargo, re buena onda a los vecinos, la verdad. Mirá lo que son estas imágenes, tremendo. La entrada es tremenda, es muy buena. Ayer la calle Olleros y a mí me llamó mucho la atención lo que pasó cuando se estaba haciendo la previa de la gran final. Lo que pasa cuando salen ellos, cuando salen las dos parejas. Claro, a ver, sí. Pero en un momento explotó, viste, los gritos, todo. Sí, ustedes sí, estaban sí. haciendo la transmisión. Tremendo. Realmente no se escuchaba lo que ustedes hablaban. Lo que debemos haber gritado con el micrófono. No, pero fue súper emocionante y para ellos debe haber sido tremendo, porque eso fueron tres minutos antes del aire. Mirá lo que dice. Además se tiraban así, buena onda, no solo, o sea, creo que el polaco y Pedro lo que transmitieron a la gente. Esta buena onda que había entre ellos y esta, digamos, competencia hay, por supuesto, porque uno quiere ganar y el otro sabe que va a perder. Pero esta buena onda que ellos, digamos, transmitieron a la gente, la vivíamos también en la puerta de Olleros con los dos bandos, ¿no? El de uno y el del otro. Total. Los de Pedro y los de pudieron convivir y los del también, polaco, ¿no? Claro. Y se tiraban buena onda las dos tribunas. Y a lo largo de todo el año también, tanto el polaco como Pedro, el polaco nunca tuvo un problema, un enfrentamiento, sino que todas sus galas y todas sus previas eran festivas, cuando le hizo la canción a Pampita, o cuando estaba ahí, o cuando contó con sus hijas. Fueron siempre cosas por lindas otro lado, de ambas parejas a lo largo de todo el año. Digamos, el polaco y Barbie y Flor y Pedro, porque son realmente un equipo maravilloso de ambos lados. Y los coach, también, obvio. Ahora, independientemente de todo, es un recuerdo que no se lo olvidan jamás. O sea, lo que vivieron ellos como participantes de esta gran final y las semifinales fueron también muy fuertes. Sí, 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 las dos. Me imagino que eso les queda grabado en la cabeza para siempre, en el corazón para siempre, porque fue muy fuerte, fue una noche de muchas emociones. Ya vamos a hablar con los campeones, acaban de llegar, vamos a recibirlos ya en un minuto nada más. Este mes de las fiestas en Minicuotas Ribeiro te espera las mejores ofertas. Entra ya a ribeiro.com.ar y aprovecha las cuotas sin interés con las tarjetas de todos los bancos. Minicuotas Ribeiro, primero la gente. Minicuotas Ribeiro te ofrece lavarropas General Electric a 9.599 pesos o en 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito de todos los bancos. Minicuotas Ribeiro, primero la gente. Muy bien, seguimos transitando lo que fue la gran final, Ya están Pedro Alfonso, Flor Viña, los campeones vamos a presentar enseguidita nada más. Todavía no. No, es que cuando digo tono de presentación de Pedro Alfonso, si digo Pedro Alfonso así nos vamos, tenés que entrar. Enseguida, Pedro Alfonso. No, perdón. Enseguida, Pedro Alfonso, Flor Viña con nosotros y los vamos a presentar. Están muy mal de la cabeza, por suerte. Señoras y señores, secretos de lo que no pudiste ver en la gran final, parte 2. Mirá. ¿Estamos bien, polaco? De 10. ¡Qué locura! De 10 masiva. Entra ahora sí el polaco. Sale Pedro. Uy, cómo está. No puede ni respirar. Polaco.
tienen que ir a ver ahora sí qué les pone el jurado en este tercer ritmo. Y punto, se queda con el ritmo más caliente que fue para el polaco. Señores. Por una mínima diferencia, mi voto es para la pareja número 2. Señores, también. Pero yo me voy por el más caliente, que es el polaco. Señores. Pedro y Flor, por la pareja señores, número 1. Señores, por la pareja. Mi puntaje va a ser para la pareja número 2. Señores. El tercer punto de la noche para el polaco. Se viene. Va. 2-1. Vamos. Fue caliente el reggaetón, ahí va. Para cambiarse. El polaco, para el último ritmo. No hay más, no, me quedo así. Respirador. ¿Y Flor cómo estuvo? Ay, no sé, fue el último. En el medio del baile empezamos a hablar con Pepe, que ya se fue el año. Es increíble. ¿Pero en el medio del baile qué pasó? No, que estábamos hablando y disfrutá, es el último. ¿En el medio del baile se decían eso? Y había que disfrutar. El último punto es para la pareja número 1. Mi voto es para la pareja número 1. Vete más la pareja número 2. Señores, el voto es para la pareja. Voto por la pareja número 1. ¡Señores! ¡A la pareja número 1! ¡Y hay un empate! Pasó ayer, muy lindo. Ahí como iban, perdón que no iban de... 2-2, ahí fue el último baile, empate y obviamente decidió la gente. Claro. Señoras y señores, enseguida los vamos a presentar antes. ¿Sabes cómo tener una hora más por día solo para vos? Dejá que a los platos los lave Drean Dish. Así de fácil, lavavajillas Drean Dish ocupada en vos, mirá. Drean Dish, desde 10.599 pesos. Drean Dish, ocupada en voz. Llegó el momento. Señoras, señores, este programa que empezó fines de mayo, primeros días de junio, acaba de terminar ayer. Han pasado 31 parejas por esa pista. Ay, qué lindo. Ella es nuestra polla, ¿eh? Como teníamos el año pasado a Ailén Mechara, ¿se acuerdan? Sí, este año. Ella entró con nosotros. Perdón, y la otra también es nuestra polla, Silenci. Silenci, es cierto. O sea que teníamos un ganador sí o sí, ¿eh? Ahí teníamos un ganador. Señoras, señores, el aplauso, todos de pie, recibir a los campeones del Bailando 2016. Aquí con ustedes, Flor Viña y Pedro Alfonso. ¡Fuerte el aplauso! ¡Aplauso! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Qué genial! Ayudamos si querés ahí. Pare, chicos, ¿por qué se están riendo? Perdón, todo? Pero no anda la máquina, está tirando. No puede ser. Me tenté porque. Vos lo que hacías en AM, ¿por qué no lo haces? Por acá, que andaba con los papelitos. Hay algo que si yo te lo No andaba la máquina. Perdonen, no, pero me tenté. Yo lo veía al otro desesperado para que ande la máquina a tirar papelito. Hagámoslo de vuelta, pero realmente. No hay que tirar cantidad, pero. Y lo veía con las manos tirando así, porque no podía. Qué papelón, Dios mío. Justo nunca tan bien dicho. ¿Qué papelito? El acomodado, chico, que ni siquiera le pudo tirar la máquina. Ahí va. Me pegó una bola. Ahí va queriendo. No tiene mucha ganas de festejar la máquina, ¿eh? No.
Pepo. Está como mirá, con poca vení, fuerza. Pero ponete acá con Flor Vino. Ahí está. Porque... ahí está. Señores, ahí está. Listo. Ahí está. Muy bien. Señoras, señores, Pedro Alfonso, Flor Vino. Vamos todavía. Vamos al medio, gracias, los papelitos pasaron. Me cayó, chicos, una piedra de papelito, no me miran, me mató una piedra de... Sí, es que estaba desesperado, el flaco tiraba los papeles con la mano. Ya, no, no. Tuvo que acercarlo allá, pero bueno. Bueno, para la planta B. Hola, ¿cómo andas? Hola, a pesar que yo estaba acá antes presentándome, ¿quiere entrar a John Match? Mira, acá está, campeona la guacha, mira. Pero no, ¿podemos ver esto de cerca? Sí, claro. Porque que la, sí. Única, la única es de qué ella. Qué bueno. Porque Pedro, señoras, señores, lo regaló. ¿A quién? Pero contá porque es muy lindo lo que hiciste. No, se lo di. Ayer viajó mucha gente de nuestro sueño, de Arcoíris, de Paraná. Y bueno, se los di a ellos, era para ellos. Nosotros siempre luchamos por el sueño, más allá de los sueños personales, en lo personal de querer ganar de una vez por todas, pero siempre luchamos por el sueño y ahí estaban muy emocionados. Fue muy importante para nosotros todo el año, todo el apoyo de ellos. Entonces se los di para que se los lleven allá. Y ellos me dijeron que lo iban a tomar como prestado y cuando yo vaya me lo traigo, pero bueno. Yo se lo dejo para ellos, es de ellos. Hay un link que recién vi de YouTube que está bárbaro, que lo mandaron los chicos de Arcoíris. ¿Cómo festejaban? Se ve la pantalla, Pedro y Flor ganando, y ves a todos los chicos saltando. Lindo. Es tan emocionante. Es piel de gallina, en serio. Ahora después fíjate si lo podemos ver, porque es realmente maravilloso. Y cuando ustedes participan, sobre todo en las estancias finales, ¿se siente el peso, entre comillas, del sueño o estás pensando en otra cosa? No, es una responsabilidad linda y es un motor. Constantemente nos mandaban mensajes, videitos de nenas bailando, haciendo coreos, alentando por nosotros. Y eso nos pasaba, que a veces venía Flor y me mostraba algún videito y era como un día por ahí que no quería más y no claro, daba más. Y eso era, bueno, estamos es el por motor. Ellos. Es el motor. Y ayer, te juro que cuando nos abrazamos, cuando dijo mi nombre, lo conté muchas veces, pero... El público se renueva. En los primeros 5 segundos dije, era mi nombre, ¿no? Sí, pensé en Zoolander, ¿viste? ¿En serio? Sí. Y si así, después dije, fue como un toquecito. Y después pensé en Paraná, en la explosión que habría sido... bueno, el momento acá que dicen mi nombre ahí en acá lo tenemos. ¿Lo están viendo? Ponelo a pleno, por favor, porque es realmente maravilloso. Un poquito antes, ponelo al principio, porque es bárbaro. Ahí están los chicos festejando. Sí, cuando dicen cuando dicen el nombre, que nos dicen la explosión que se vivió ahí es. Ahí, a ver. Ahí está, ponelo a pleno. Ponelo el audio con algo si querés. A ver, mirá. Este es el momento que festejaba el sueño, mirá, Esto es genial. Esto lo mandaron ellos, ¿eh? Mirá, ahí están en el estadio, mirá. Ese es el club de ellos. Sí. Eso no es el estudio Showmatch, ¿eh? Eso es allá en Paraná. Mirá lo que es. Lindo, mirá. Mirá todo festejando. Imagínate la alegría de esos chicos, que se les cumplió el sueño. Qué emoción. Qué lindo. Hay todas las mamás de los chicos que están internados. Es impresionante. La verdad que es súper emocionante ver esto. Mirá. Mirá, todos festejando. Repito, eso es en Paraná. No es el estudio de Showmatch. Porque parecía la tribuna de Showmatch. Mirá, todos festejando, mirá. Todos los chicos. Uy, qué emoción, qué lindo. Y esto, este cariño y este apoyo lo sentimos durante todo el año, realmente. Es un sueño tan, tan lindo con gente, con tanto amor, que hace un trabajo tan lindo con... Siempre haciendo talleres, disfraces para los nenes. Y bueno, nos acompañaron durante todo el año y era para ellos. No, el premio es de ellos y la satisfacción más grande, vuelvo a decir, más allá de todo lo personal, de que queríamos lograrlo, era cumplir el sueño. Y bueno, por suerte se dio. ¿Y estaban confiados? Porque viste que uno siempre cuando llega a la final dice, no sé, digo, hay unos que entran y dicen, yo voy a ganar, otros que dicen, y digo, hasta último momento, ¿estaban confiados o siempre pensaron que iba a ganar el otro, que iba a ganar el polaco? A mí en un momento viene Luis Pinheiro y me dice, ¿y creen que van a ganar? Yo, como que quería con todo mi ser, pero digo, no sé, realmente lo veía el Pola y veía que se lo merecía y veía que la gente lo acompaña y mira, todo. Había pasado muchos teléfonos también. Y sacó a Canigia, a Val y Laurita, entonces digo, está difícil, no sé si estoy tan confiada. Sí estaba confiada en el laburo que habíamos hecho, pero después no sabía que podía pasar. No,
no sabía. No, sí, además recién me reía cuando entramos con el polaco por la rampa. Teníamos marcado ponernos de espalda. Ya nos equivocamos ahí los dos. Muy de no ser bailarines. Pero a punto de darse un pico, aparte. Gaby, estaban no los dos pegados. Pero si lo tenés, te juro, él se va a poner de espalda, yo le doy la mano y se lee que él dice, era de espalda. Bueno, callate, le digo. Era como muy marcado, ninguna. Ahí, mirá. Cuando recién lo veía, estaba marcado. Lleguen, tipo cancheros, pónganse de espalda. Se va a poner espalda. De espalda. Ese, después, en la rampa. Ahí la hicimos bien. Qué bueno. Y después cuando bajamos a la rampa, porque estábamos muy nerviosos ahí. Sí, fue impresionante también, porque nunca se vivió un cierre, de una apertura, un cierre así. Sí. Estar en la calle con toda esa gente, sí hemos hecho aperturas en la calle. Mirá. Él se va a poner de espalda y yo le agarro la mano y me mira como diciendo, no era así. Ahora cuando va. Ahora, mirá. El polaco él se va a poner de espalda, ¿eh? Y yo le agarro la mano. Tipo Rocky Balboa tenía que hacer. Cancheros. Mirá, ahí va. Él se pone de espalda, no, la mano. No es así. Y ahí me dice él, mirá, el polaco me dice, espalda era. Callate, le digo. Sí, callate. Mirá, el polaco lo mira como diciendo, no es así. Pero dice, se lee. Mirá, el polaco dice, espalda era. Espalda, mirá. Ahí va, ¿eh? Espalda era. Y ahí Pedro, Espalda era. Ahí Pedro. Seguirá, no importa. Callate, ya está. Estamos haciendo cualquier cosa. Pero no, Pepe. Genial. Y así arrancamos. Y marca lo que somos, no somos bailarines. Ya nos habíamos olvidado el primer paso de la noche. Te olvidaste. No, sí, es verdad. Él iba a hacer. Estaba bárbaro. Vos fuiste. Es verdad, fui yo. No lo arrastres a él. Sí, aparte, callate. ¿Qué quería decir? ¿Qué? Vos cómo lo viste, Flor, estabas nerviosa. Fue una vorágine muy grande para ella. El año pasado no sabíamos de la existencia de Flor Viña a nivel popular, o hace dos años. Claro. Para un ejemplo, realmente, por el combate que tiene, dos, tres años, hace dos años, y de repente gana el Bailando. Es realmente un cambio muy fuerte en tu vida. Muy loco, por eso digo, es como que en este piso yo hice esa gran coreo para quedar o no. Le chupé un poco las medias a Pau. Con el video. ¿Te acuerdan? No, pero hay que destacar el laburo de Flor, que fue un sostén fundamental. Y quiero contar algo que pasó ayer en la final. ¿Qué hacías el laburo de chuparme las medias? No, nene. Flor puesta así contra la pantalla, divina, toda así con su cuerpo espectacular, toda firme. Se da vuelta a punto de arrancar el reggaetón, me busca así. ¡Pau! ¡De final! ¡Pau! Digo, ¿qué? Perdón, como diciendo, no sabes la que se viene. Le digo, pero métele, por favor, en la final. Yo la vi. Vos la viste pidiéndome perdón. Y digo, ¿quién le pide perdón? No, pero porque aparte nosotros sabíamos que el Pola y Barbie se venían con todo. Claro, había que hacer todo. Había que, no sé, había que tirar el último tiro. No sé si yo me iba a hacer la linda, qué sé yo, todo. Pero antes necesitaba pedirle perdón. A mi novio también le dije, mi amor, bueno, en este va a ser medio todo personaje. Tu novio es un divino total. Sí, un fenómeno. Sí, un participación también, Nico y yo. Sí, sí. Libre, sí. Tuvimos ahí un bolo. Bien, te quería chocar. Muy bien. Bueno, vamos a presentar a la tercera pata que acaba de llegar. Vino. La más importante. Es el que realma toda la copa en la coreografía. Esta, está bien, la hacen bien, pero si fuese una porquería de coreografía, no sabe nada. Así que, señoras y señores, está con nosotros el tercer campeón. Acaba de papelitos. Llegar. Papelitos, por favor. Papelitos, agárralo. Agarra un puñadito. Un puñadito. Se nos rompió la máquina, Se rompió la máquina, Boti, perdón. Vamos a buscar los papelitos. ¿Estás bien, Boti? ¿Estás bien? ¿Dónde está Boti? Acá. Se nos rompió la máquina, así que tengo que tirar con la mano. Cargá la piedra, Gaby. Vamos, parecía a Botín, Dari. Gaby, agarrá la piedra. Que sea espontáneo, Agarren todo. Ahí va. Señoras y señores, el aplauso para recibir. Vamos. Va, con todo, ¿eh? Al la cámara. En la cara no, ¿eh? En la cara no, chicos. Es coach, es psicólogo, es todo, ¿eh? Preséntelo. En este es el show, recibimos al señor, al campeón, Mariano Botín, Dari. Estudio grande, ¿eh? Estamos todos. Bien, más fuerte el aplauso. Ahí, por favor, levante la copa. Y ahora sí, el trío completo. Un aplauso bien grande para los tres. Ahí están, los tres. El trío ganador. Eso, arriba. Bien, venga más para adelante, por favor.
Pues es que siempre me pregunté, ¿cómo lo vive el coach? Porque el coach tiene esta cosa de responsabilidad por ser, obviamente, el coach, armar la coreo, pero también es un poco espectador, porque está enfrente mirando. ¿Cómo lo vive el coach? ¿Vos hablás de una gala común o de la final? No, la final. La final es horrible para el coach. Sí. Porque, pero estás como estirpado de tu equipo. Claro. No podés compartir con ellos ni decirles, cambia esto o... Estás ahí mirando como, bueno, me he ido a mi casa. Es como... Bueno, es como un director técnico, como sí, un director de teatro. No, ni siquiera, porque tenés que... Sí, ponele. Pero el director de teatro puede bajar el camarín entre escena y escena y decirte, che, tal cosa. Falta energía, lo que sea. Claro, ellos y uno queda como zapatos a cambiar y él queda del otro lado de la cámara. No pueden tener conexión. Bueno, tenías a Mai. Sí, tenía a Mai, a mi asistente, que le mandaba WhatsApp y decía, decirles que no miren el piso, que no sé qué. Y ella iba a correr y decía, dale, Pedro, no sé qué. Así que laburando, nada, hasta último momento. Pero aparte, Mai te da 1000 indicaciones por segundo porque te dice... Qué grande. ¿Qué dice? Claro. Sí, ¿y vos la primera vez que lo ganás? Sí, la primera. Sí, porque estuviste a... Repetime todos los que estuviste con... De todos los que estuve. ¿Todos los coaches? ¿Fuiste coach de quiénes? De Karina Jelinek. Sí. De... Nicole. De Nicole, de Amalia Granata. Fedeval. Sí. Jorge Ibáñez. Amalia. Sí, Amalia, ya dije. Y unos cuantos, sí, un montón. Ah, mirá qué bien. Dos yo. Claro, vos dos veces. Que vale vos dos veces, sí. Que es como haber hecho 10 bailando juntos en uno. Claro. Pero encontré a Mariano en la semifinal en el control y dice, por favor, sea tu marido que no haga más locuras, porque te quería cambiar el tema a último momento. No, si lo cambiamos ayer las dos. Sí, primero sí. En el primer ritmo libre que hicimos, este segundo, yo quería tener otro por si íbamos al duelo, que era esa misma noche. Claro. Bueno. Flor, ya Mariano, no, ya Flor directamente Flor se vuelve como, no y ayer crear. Las dos cosas que agregamos, lo de Polino, lo de Pau, lo hicimos a las 9 de la noche, ahí no. En el piso, haciendo con Mosquito. Sí. Mosquito es el musicalizador, ¿no? Ahí en el control, editando las partes para que quede... Lo habíamos hablado como, bueno, tal vez lo podríamos hacer y después nos llegamos cómodos con el tiempo y el último momento fue, ¿qué onda? Y cambiemos. Y no sé, no, sí, dale, loco. Hagámoslo, dale. Están locos. Bueno, vamos a recordar un poco lo que pasaba ayer, vamos a seguir hablando con ellos, obviamente. Pedro y Flor, campeones del Bailando, y lo recordamos, mirá. Momento de gran definición. Ahí viene el polaco, viene Pedro Alfonso. Tienen que esperar ahora la decisión de la gente. Bueno, fue muy cansador, le metimos todo, por suerte se vio, eso el jurado lo vio. Ya terminé una coreo es un logro, digo, y haber hecho 4, él el otro día 4, yo 8 en una semana, es tremendo. Y me siento muy feliz, muy cómodo porque logré lo que quería, que era estar todo el programa, que era llegar a la final, poder estar con mi familia, ¿no? Yo creo que son momentos que inolvidables para uno como familia, para mis hijas. Estoy feliz. Bueno, chicos, buenísimo. Hasta final hay que ver ahora define la gente. Te queremos agradecer por a vos también. Espero que esto lo pongan porque te lo aguantaste acá, las esperas, correr. Hola, a veces. Buscándolo a cada uno que se iba enojado, que venía, ¿viste? El chabón, te aparece acá, el micrófono naranja y la cámara. Sí, venís siempre en momentos inoportunos a veces. Gracias. Y tuviste palabras conmigo en el momento que medio jodido del año, que yo no me voy a olvidar. ¿Eh? En serio. Gracias, papá. Sos un gran tipo, un periodista de la hostia, de corazón. Sí, no sé si periodista de la hostia, pero un gran tipo. Un gran tipo, sí. Señoras y señores, se viene el momento de la gran definición. Por favor. Ajustadísima definición. Se va a saber la verdad. Hay campeones de Bailando. Y vamos a dar a conocer el nombre. La pareja que gana el Bailando gana con él 51.97. Son campeones del Bailando 2016. Defienden el título en el 2017. ¡Peter Alfonso Flor Villa! ¡Peter Alfonso Flor Villa! ¡Son los campeones del Bailando 2016!
puede creer, Pedro, no lo puede creer. Fíjate vos esa imagen. Fíjate vos la imagen de Pedro Alfonso llorando desconsoladamente. Campeón Pedro Alfonso, Flor Viña, campeones del 2016, del Bailando 2016. Estuviste ahí, ¿eh? Estábamos ahí, bueno, igual re bueno, estuvimos re bien, estuvo re lindo el año, hermoso. Como que ahora estoy bostezando cada dos minutos, re cansado. Pero... ¿Bajaste o no? Sí. Hasta 10 cambios. Pero bueno, nada, empezamos lo... terminamos lo que empezamos. ¿Cómo lo viviste esta final? Bien, tranquilo, viste que en el baile estaba tranqui y bueno, nada. ¿El desenlace pensabas que era tuyo? No, sabía que iba a pasar estas cosas. ¿Sí? ¿Te vas enojado? ¿Te vas contento? No, re feliz, me voy. La verdad que fue un año hermoso, estoy al lado de mi viejo, de mis hijas. Nada, ahora el que eligió la gente. Está perfecto. Un gran participante, por algo, la verdad. Gracias, Marta. Gracias, querido. Gracias a todos, a toda la gente del otro lado. Le mando un beso enorme y bueno, gracias por apoyarme todo este tiempo. Vamos con esto, me quedo con esta imagen. Mira, 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 mira. Mira esta imagen, ¿eh? Se termina el programa. Y así festeja. Pero Alfonso. Porque es lo que me pasa realmente. No sé, recién la veía Lolo, que es la jefe de coach, le decía, no puedo creerlo desde que mandaste ese mensajito para venir a hacer la prueba. Y yo después todo el tiempo pendiente del celular a ver si me llamaban o no. Y hoy en día estoy acá. Así que muchas gracias. Soy la campeona del Bailando. ¿Qué? ¿Qué? ¡Pero Alfonso, campeón! ¡Pero Alfonso, campeón del Bailando! Y todo podía suceder, cualquiera de las dos cosas. Iba a estar muy tranquilo con lo que hice todo el año, todos estos años. No puedo creer. ¿Misión cumplida? La primera pregunta que me sale es, ¿se acuerdan de algo? Digo, ¿se acordaban de todo esto? Claro. Recién me estaban haciendo una nota para el 13 TV y me decía, ¿qué te decía Marcelo? No me acordaba de ese momento. Te iba a preguntar eso. Sí, no. ¿Qué te decía? ¿Te la abrazo? No, ahora me acordé, no me acordaba. Sí, no, que me quería, disfrutalo. Ah. Pero sí, es un momento que se vuelve todo muy borroso y es con los papelitos y todo. La música. Con todos mis amigos ahí, con sus hijos. Que en un momento quedaste vos solito en el medio del estudio, era todo un quilombo. Y vos, hay una imagen que está él solo, arrodillado, llorando sin parar. Que después llega él y lo abraza. Pero era conmovedor verlo a Pedro así, en ese estado, digamos. Porque él pasó tanto, digamos, hasta y fue tal el sueño de poder llegar... Le dio hasta que finalmente lo pudo. Bueno, eso fuera de aire, que eso fue de aire, también, se había están todos los amigos de Pedro de Mármol, bueno, el padre que ahí lo ven por ahí, también el suegro, sí, los primos, todos que los conocemos, bueno, yo lo conozco de la despedida de soltero cuando fuimos, lo conozco de los casamientos, los conozco a varios de tus amigos, y los veía con una alegría, con una emoción. Porque es verdad, claro, el pibe de mármol está bailando. ¿Viste? Programa ya terminado. Ya terminado, ya estamos al aire. Eso me parece que es lo más lindo, que le pasaba, lo hubiese pasado al polaco lo mismo. Si ganaba estaban sus amigos, estaba su familia. Eso es muy, muy conmovedor. Eso es lo más lindo. Ya haberlos visto, yo ni sabía quién iba, quién no. Me enteraba siempre, como en la semifinal, como en la final. Se abría la pantalla, miraba al costado y decía, ay, mira quién vino, y venían todos. Y
que vengan y se quedaron en, porque eso era como 2 de la mañana. Cero de la mañana. Claro. Viste, con desde mármol, con los nenes, hacerme el aguante y lo festejaron con una alegría como propia. Y cuando ganaban con el equipo de fútbol, el Schalke, ¿cómo sí, se llama? Sí, con el Schalke, nos acompañamos mucho, como cuando acompañamos a Agus en el fútbol. Qué sé yo, es toda una vida. Toda una vida juntos y fue muy importante que estén ahí ayer. Quiero preguntarle. Yo escuché un Pedro por ahí, no sabía quién era. Gerardo. Se parecía a Gerardo, Pedro. ¡Manda el coche! ¡Pedro! ¡Rivolvé, Pedro! Temor de lo que le voy a contar. Está muy lejos. Sí, estoy lejos. Pero quería preguntarte, porque es mucha emoción todo esto, y cuando se habla del acomodo, cuando empiezan a hablar de la parte negativa, ¿no? De que por qué ganaste y todo eso. ¿Qué sentís? ¿Qué es lo que vos recibís de esa crítica? ¿Qué hay? ¿Otro sector que sí tiene esa parte de este crítica? Este año nada. Este año no me afectó. ¿No te afectó? No. Y me parece que lo demostré. Sí. No me afectó. Tenía otras cuestiones más personales, que era lo físico, el cansancio. Y es siempre lo mismo. Y yo el último año que me había ido eliminado lo sufrí muchísimo. El año que te eliminó Anita del Bicho, ¿no? Y sí. Lo lloré y llegué a mi casa llorando. Y en ese año era mucho peor que este año. Y me decían, ya está, sos campeón, ya te lo van a dar. Ah, por eso entonces te podían acusar de acomodo. No, aunque... y ahí quedó demostrado todo. Entonces eso fue como, no como un alivio porque lo sufrí, pero ya quedó demostrado. Igual al que piense que hay un acomodo, no lo vas a convencer. No, pero es que le pongas al escribano, que baje Dios y te diga, te muestro los votos para que veas. Pero yo te creo muestro que si vos traes una persona de Twitter que ponga, Pedro está acomodado, y le decís, Pedro perdió 4 bailandos previos para ganar este... No importa, pero no hay que aclarar. Eso lo... Claro. Yo, hay dos cosas que a mí me sirvieron mucho. Yo lo comparaba en estos días cuando escuchaba esas cosas. Cuando empecé a salir en tele, todo el mundo no. Teníamos todo un sector que nos quería mucho y otro sector que decía, esto está arreglado. Sí, esto está arreglado. Duran 2 días. Es lo mismo, es la misma ecuación con el acomodo. Y hasta que no se casaron y tuvieron 2 hijos, hasta alguno debe estar duda. Sí, entonces, y nosotros nunca salimos a decir, no, es verdad que estamos juntos. Perdón, pero pasó lo mismo con su pareja, me parece. Como que al principio la gente... Pero estamos hablando de eso. ¿Entendés lo difícil que es ganar un bailando con alguien así? ¡Flor! ¡Es increíble! No dormí en todo el año. Esto es viña, esto es viña. Es así, acaba de terminar el punto y de... Esto es viña. Lo interrumpiste para decir lo mismo. Claro. Pasa que está buscando un combate. Pero es lo mismo que les pasó a ustedes cuando eran pareja. Ah, eso sí. Vos entendés lo difícil que es un bailando con viña, dijo. No, pensé que seguía hablando a nivel del certamen. Ayer estaba así. Bailamos, qué lindo. No, es una genia. Ahora seguimos, chicos, tenemos mucho material. ¿Querés saber qué es lo que más se va a usar esta temporada? Electrodomésticos Liliana te presenta la última tendencia del verano. Mirá. Este no es un comercial de shampoo, ni de ropa, ni de perfume. Es un comercial de lo que más se va a usar este verano. Nuestros ventiladores, únicos con sistema orbital y dispositivo repeller. Ya este programa tiene dos momentos antológicos. Sí. Lo de Flor de recién, que fue genial, y la máquina que no anduvo. Ya los papeles ahí todos. Y van a seguir pasando cosas. Y así que no se mueva de ahí porque tenemos un programón. Queda mucho más de todo lo que pasó a ser la gran final. Tenemos mucho, pero mucho material. Muchas gracias a Cosigo por vestirme, a Xochitl Herrera por peinarme, a Valdés por mis zapatos. Muy bien, gracias Marcelo Cuchillo por cortarme el pelo. Y mirá que lindas Lecoq que traigo. ¿Eh? Muchas gracias, zapatillas Lecoq. Sos tan canchero. Hermosas, hermosas. Tan canchero. Pausa, ¿no? Sí, pausa. Muy cortita, no se vayan, que ya hablemos con los campeones. Mirá lo que tenemos acá. ¡Ay, qué rico! Oh. Por favor, pregunté si podían comer porque el resto del corte desaparece. Mirá lo que es esto. Pavita Sabía viene lista para hornear condimentada y con un termómetro, acá está, mirá, con un termómetro que te avisa cuando está lista. Te dice, ¡ya está listo! Esta Navidad será fácil y se verá con una riquísima Pavita Sabía junto a toda tu familia. Esto no es utilería, ¿eh? Puede tener tu voz, ¿eh? No, ¿está grabar? ¡Está listo, señora! ¡Sáqueme del horno! Que diga. Mirá. Mirá, ponete ahí. Dale que pesa. Esta Navidad hacela fácil. Sorprende a tu familia con Pavita Sadía, que viene condimentada y con un termómetro que te avisa cuándo está lista. También podés probar las recetas que Pablo Massey creó para hacer de tu Pavita un plato único. Sadía. Saber comer.
Muy bueno. Qué hambre, ¿eh? Okay. No te hagas el pavo y repetí. Vas al cine y aparece mi audio. Pará, me resulté. Estaba sentada en el cine y escucho que dice, apaga el celular. Sí, 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 no, no, no. Saludo a la gente del Inca que me dirigió para hacer los sorteos, para hacer... ¡Bravo! ¡Bravo, José! ¡Papelito! ¡Bravo, José! ¡Papelito! ¡Bravo! Pará. Es un momento emotivo. ¿No? Sí. Lo del Inca. Vos solo que estar en cine y pronto escuchás. Atención, por favor. Para mí era una pesadilla. Nosotros que queremos descansar un fin de semana. A veces de acá. Apagá ese rayito. Otra vez. ¡Botindari! Señor. ¿Estás contento, Botindari? Muy contento. Qué alegría, en serio, ¿no? Sí, sí, está buenísimo. ¿Cuál fue el ritmo que más te costó hacerlos bailar a todos? Vos dijiste, esto no lo va a salir, vamos directamente al duelo. Bailamos re bien, la hacemos. Le pregunté a él, señorita. ¿Eh? Para mí, bachata y tango fueron los más difíciles. Ah, ¿sí? O sea, en tango dejamos cintura, Flor lloró, yo los odié. ¿Flor por qué lloró? Porque. ¿No le salía? Porque sí, le resultaba difícil y nada. Y a veces yo soy muy buena onda y a veces es como, no, estás equivocada. Ah. No, no te sale, de vuelta, no. Y sí, hay que bailar esta noche, lo siento. Como uno puede tener la mejor energía y ganas de laburar, pero levantala, Pedro. Ya sé que no dormiste, que ayer nació tu hijo. Lo siento, a bailar. Pará, y la bachata por la ¡qué mal la pasé! Ahora me acuerdo. Pará, no, pero en serio. Pará, pará. Eso no significa que uno no sea contenedor. Ya sé que ayer nació tu hijo, no me importa. No, no, pero no es eso. Tuviste 36 horas pujando con tu mujer, no me importa. Levantala. No, sí, es como vamos para adelante, porque si no... Si no te quedas. No, es que si no es... Yo siempre le dije, o sea, si querés seguir, seguimos. Y si no se puede más, no se puede más. Y damos hasta donde sea, hace 10 ritmos o... Ahora, ¿tenés ganas de seguir hasta el final? Nos tenemos que romper el lomo. Claro, alguien no tiene que ser el motor del equipo y decir... Pero no es de mala onda. ¿No? Digo, el día de la semi también es como... Pará, hagamos globo nosotros con lo que está pasando. Eso sí es contener desde ese lugar. ¿Qué les pasó, querido, con la coreo? Con el Acuadán, con ese tema que no te gustó. Fue la única coreo de Pedro. No, a mí el tema no me gustó. No me gustó la coreo. La coreo no fue la mejor. Fue rara la coreo. Pero bueno, no venimos acá a criticarlo, venimos a elogiarlo. No, claro. Son apuestas, se discute. Como decir, che, el gol ese que metiste, qué malo el gol en contra. Son apuestas, hicimos muchas apuestas que salieron bien, como los ritmos libres, y ahí también hicimos muchas cosas que nunca nadie había hecho. Después puede gustar o no, no gustó. Pero fuimos por otro lugar. Es más, hasta le tuve que pegar en las terlipes, ¿entendés? Claro. Para que tengo que hacer algo. Pero bueno, como todos los años, porque nosotros, es verdad, todos los años hablamos lo mismo. Si vamos al tape del año pasado, a esta altura hablamos lo mismo. El anterior es el acomodo. Si es Pedro, si era Lourdes Sánchez porque era mujer de Chato, o era Laurita porque era la mujer de Fede. Siempre hay un acomodo, sí, Anita y el Bicho porque eran los que estaban en el teatro. Siempre hay un acomodo, siempre, sí. Siempre hablamos del mismo tema. Y los famosos hablaron de este acomodo. A ver qué decían. Bueno, ya tomó repercusión los dichos de Tinelli con respecto a... Los favoritos, las críticas de los acomodos. Hay una aplicación del 13, hay dos escribanos acá mirando los votos, todo es así. Seguramente no le gane, sí, a alguno no le gusta, qué sé yo. Sí, a alguno no le va a gustar. Si no creemos en los políticos en la Argentina, no creemos en las elecciones nacionales, ¿por qué vamos a pensar que algunas personas creen en un programa de televisión, en una votación? Yo sigo creyendo en las instituciones, en la votación, y sigo creyendo en la votación de este programa. Yo también. Pero bueno, entiendo que realmente hay mucha gente que... Bueno, que pero lo adelanto porque digo, siempre pasa lo mismo. No, yo muy tranquilo. Mirá, yo el otro día me acordaba, hoy me acordaba en realidad, cuando yo perdí el no sé cuál fue, si la Anita, el Bicho o la anterior, toda la tribuna que me había venido a ver estaba cantando afuera, injusticia, todo, de mí, afuera, esperando tipo a la salida de todos con bronca. Te genera bronca. Digo, uno tiene que estar tranquilo con lo que hace. Lo instaló al que le di el pico hoy. Digo, y él nunca lo sintió. Lo instalaba para pincharme. Hola, Polino. Pero ya, sí, ya lo demostré. Lloré mucho acá, eliminado, digo. Y nadie me vino a pedir perdón, como diciendo, es verdad, no estaba. Cuando estuve yo estaban todos los bailarines y el elegido también era Pedro, me acuerdo que todos le ponían la ficha a Pedro. Y cuando llegamos al teléfono y quedó fuera, decís, yo ya tenía los pasajes para irme a la mañana de vacaciones.
y los tuve que devolver y tú digo, uy, la puta, ahí te das cuenta que no, que el que eliges el público y contra eso no, no hay nada que hacer, digamos. Es algo que no se puede manejar, digamos, ¿no? ¿Te hace ruido que sean participantes o ex participantes los que a veces se enganchen en esta y empiezan a tuitear, empiezan a decir, se reno, se le ven los hilos, está todo como... Pero me parece que todos hemos pasado por acá y si uno habla así es porque no la pasaste bien, no la disfrutaste. Me parece que hay que disfrutar, hay que relajarse y nunca hay que hablar mal del compañero porque... O pasaste o vas a pasar en algún momento por acá. Y eso no se debe hacer desde mi punto de vista. Calculo que uno tiene que cuidar mucho lo que dice. A mí no me parece que haya acomodos. Sobre todo cuando la gente vota, sobre todo cuando la gente elige. Pero la gente no solo elige en el teléfono. Me parece que también la gente elige en el día a día, en la calle, en el apoyo. Y la realidad es que, por ejemplo, en el caso del Polaco y de Peter, son los dos muy queridos. Me llama la atención que desde afuera, inclusive algunos que han participado, personas que han participado del Bailando, en algún momento digan que esto está acomodado, que se notan los hilos. Mira, la gente siempre habla. Esa es la realidad. Y muchas veces se dicen un montón de cosas que no son así. Y me parece que a veces sí, lo que hay son envidias. Lau, ¿qué sentís que pasó por la cabeza de Flor cuando tuiteó que ustedes habían perdido y tu tío que se veían los hilos, que era muy obvio? No, yo no, la verdad que no hablé con Flor, no la vi, pero como te decía, yo creo que habla desde el cariño que le tiene a Fede, que también me tiene a mí. Desde afuera se vive diferente, me parece que lo importante es que quienes estamos adentro tal vez no nos sumemos a eso. Yo la adoro a Flor, la respeto, la admiro, pero no comparto para nada sus palabras porque esto es una empresa que me está dando trabajo hace 6 años. Hice un montón de bailando, un montón perdí y tuve el privilegio de haber ganado, entonces no puedo desconfiar de un programa porque estaría desconfiando también del programa en que yo gané, del año que yo gané. Entonces, no, yo confío en el programa, lo defiendo a muerte, defiendo la camiseta de la empresa a muerte porque es acá donde yo me hice. El tuit de Flor de la B, que dice demasiado obvio, patético, ¿sentí que saltó a defenderlos a ustedes? No me puedo hacer cargo de que a Flor es una mujer del... ¿Se equivocó ahí? Flor es una mujer de espectáculo que puede opinar y creer lo que quiera, tal vez por el amor que tiene conmigo sintió un poco de injusticia. No puedo hacerme cargo, la adoro y ella sabrá por qué lo dijo. ¿No hablas? Palabras. ¿No lo compartís? No comparto, no creo que yo haga acomodo ni que era la final que ellos querían. Creo que la gente eligió. Ángel decía que Flor está enamorada de vos. Para mí es un enamoramiento, no sé si concretar, no creo, está casada Florencia. ¿Pero qué tipo de enamoramiento? En un momento dijo que estaba en crisis. Fascinación, admiración. El talento de Fedeval se ve que la subyuga, no sé. ¿Flor de la B? Me encanta. Por eso sale a defenderte tanto. Estoy bien. Flor está muy felizmente casada, con 2 hijos hermosos. Creo que amor no tenemos en cuanto a pareja. Nos amamos porque somos muy amigos. Nada más. Bueno, ahí teníamos, ¿eh? El tema del acomodo es recurrente, sí. Todos los años. Y el año que viene va a pasar de nuevo. Y el otro año, mientras... Aparte, ¿ya sabés el ganador del año que viene? ¿El año que viene? Sí, lo gana... Esperá. Carrillo. Carrillo y Flor Viterbo. ¿Qué tenía que ver, pobre? Ahí está. Nosotros le cantábamos la canción. No, pero es así, realmente. A mí lo que de la gente no me sorprende, porque hay fanáticos, sí, como repetimos, hay 31 parejas participaron. Las otras 30 van a estar enojadas, los fanáticos de los otros 30. Mucho, es muy probable que pase, que vos, si tu favorito... No. Ah, ya sé, pero digo, vas a recibir también mala onda. Lo demás, está arreglado, yo quería que gané, está arreglado. Me acuerdo la famosa frase del filósofo contemporáneo Pedro Alfonso, que es el que gana festeja y el que no se queja. Y el que pierde se queja. El que pierde se queja. Es una gran frase. Sí, pero no siempre. Ahí también estaban Fede y Laurita diciendo que no compartían las palabras. No, pero y por es eso, verdad lo que dicen ellos, que de adentro se vive otra cosa. Pero por eso quiero terminar. Lo que quería decir es que la persona que no participó, que no es del medio, está bien, puede llegar a sospechar. Es lo que decía Marcelo ayer, desconfiamos de todas las instituciones, de todas las votaciones, de todos los partidos de fútbol, todos los partidos están arreglados, cuando tu equipo pierde, el árbitro estaba arreglado, ese penal no fue cobrado a propósito, la anularon en gol, nunca decimos jugó mejor el otro, claro. Muy raro que el hincha de River diga jugó mejor Boca o viceversa, siempre es, ¿qué querés? ¿Hubo tongo? No, lo que pasa es que le pusieron el partido un día antes, yo descansaba un día más, siempre pero la gente decimos hasta lo mismo. Descree, ¿sabes que la gente está descree incluso hasta a veces de las polémicas que genuinamente se dan?
quedan dentro del show. Total. No solo de la historia de amor de ustedes, que desde el principio la gente no confiaba y hoy por hoy con dos hijos, algunos hasta todavía tienen dudas. Ay, de la historia digo, de amor sino de ustedes. Que también, claro, sino que también ahora, a veces ahora. Cuando se dan polémicas, la gente te dice, no, eso está todo arreglado, no. Bueno, a mí con Polino muchas veces me dice, che, ¿cómo? Está arreglado lo de las peleas con Polino. Sí, ¿no? Claro. Y no, el es tema así, es o sea, del ganador y el perdedor, ¿para qué estaría arreglado? O sea, a ver, ahí, no, ¿qué partiendo de la base, partiendo de la base, esto es un... Es un negocio, es un programa de televisión, es un show, es un negocio. En un negocio vos no vas a favorecer para ayudar a una persona. O sea, la gente, si elige, la, es matemática. Digo, si, sí, la gente quiere, por eso. Si la gente quiere que siga uno, va a seguir ese. Ayer yo miraba la tribuna, le digo a Flor, che, ¿qué pasa que no cantan? Y, viste, terminé, yo si nosotros siempre bailamos y este tipo explosión, qué sé yo, en un momento me preocupé, viste, como, che, están apagados, estamos apagados, qué sí, sé yo. Están todos votando, me dicen. veo la mitad de la tribuna, está estaban todos así con sí, el coso y digo, y también es subestimar. Nosotros, ella tiene mucho arrastre. Sí. Nosotros, desde la si nos ves la primer gala, está la misma tribuna que ayer. Sí. Pero digo, chicos, pasa porque es un éxito, de verdad te lo digo, porque el programa es un éxito. Si este programa no fuese un pero éxito... ¿Pero por qué y no le darías la espalda a lo que y no quiere la gente? Lo que es. No esto lo hago muchas veces. Digo, y además pasa todos los años. O sea, si vos me decís que es un caso aislado, alguna vez alguien sintió no, que había en este había caso, Luis, todo llama el la tiempo. Atención el tuit de Flor de la B después de haber estado como reemplazo del jurado y es lo que dice también José, lo que dijo el otro día José. Entonces es subestimar también los 70.000 espectadores que mete Pedro con toda la obra, con todo el elenco. Pero porque ahí hay otro cortocircuito. Pero porque ahí hay otro cortocircuito, cosas. Chicos. Ahí hay otro cortocircuito. Por eso, pero Flor de la viene de antes. Vos fíjate cuando habla lo de Pampita. También es un palo para la producción. Sí. También es un palo para el programa. No, perdón, es para ponerla vamos, Flor de la a Pampita Carrizo, en un lugar especial. ¿Y Carrizo qué le pasó? Bueno, Carrizo lo hackearon para mí. Carrizo no, qué le pasó. Porque Carrizo no está en competencia en teatro. No. No sé por qué dice eso. Y Carrizo puso Gil. Ahí obviamente está queriendo decir, chicos, mírenme, por favor. Patán. Sí, cualquier cosa rarísima. ¿Por qué me apuraste? ¿Mira la pausa ya? Bueno, muchas gracias a Isabel de la confitería La Piolita. Está acá, Isabel. ¡Qué linda! ¡Qué linda, Isabel! ¡La torta! ¡Este es el show! ¡Diosa! ¡Tiene papelitos! ¡Qué divina! ¡Vamos, Isabel! ¡Abre el micrófono, Isabel! ¡Despacio, Pepe! ¡Queremos escuchar la voz de Isabel, chicos! ¡Hola, gracias, Isabel! Isabel. Hola, ¡queremos escuchar José. Esa voz de la gata Varela! ¿Cómo estás? Te agradezco tantos años que hemos estado juntos. La verdad que estoy muy feliz de que siempre me recuerden. Y bueno, les doy de corazón todo lo mejor que tengo para mirá ustedes. La torta que trajo, mirá la torta, mirá la torta. Mirá. De este es yo, muchas cosas. Muchas gracias. También una divina, muchísimas gracias. ¡Que viva el tango! ¡Que viva el tango! ¡Viva! ¡Esa voz de noche que tiene! ¡Gracias, José María, la voz del coco! Muy bien, voz de noche. De vivida. Sí, gracias, muchas gracias, sos divina. Garganta con arena, querida. Pausa cortita con esta voz de tango, con esta música de tango. Hacemos una pausa cortita y enseguida estamos de vuelta. Con tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma de un ese corazón, ¿por qué late el corazón? Señoras y señores, yo para la batalla del 13 este verano. ¿Querés disfrutar de tu pileta de lona? Las únicas son las piletas Sol de Verano. La famosa del Solcito, un producto argentino. Mirá. En mi mirada, piletas de lona, Sol de Verano. Bueno, y hoy está cumpliendo años. ¿Cuánto? Una de las personas que más queremos. Le mando un beso enorme a la vestuarista Jorgelina de vestuario. Gracias, que la queremos, Jorge. La queremos mucho. Lo que queremos a Jorgelina de vestuario es divina. Y otra persona que es de este equipo, de este programa que cumple años. Una de las editoras que lamentablemente no pudo venir. Mariana, un beso Mariana, enorme. Mariana, y Connie Ansaldi. Gracias, ¡bravo, Connie! ¡Feliz cumpleaños, Connie Ansaldi! ¡Grande, Connie! Estuve reída todo el programa. ¡Qué placer! Como siempre, ¿verdad? No todo el programa, toda la vida. ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bravo, Connie! La máquina para vos. ¡Momento emotivo! ¡Muy bien!
Me río, te digo. Te digo una cosa, quiero que sepas que te queremos mucho. Gracias. Y hemos preparado este video para vos. Mentira. Mentira. Ay, no está saliendo. No, espera, sale. No, espera, no. Que ya lo tenemos, ya lo tenemos. Bueno, vámonos. Espero que te la espalda a vos, Tío. Disculpame un segundito. Claro, es de mis mejores porque momentos. Porque es una de las personas más queridas, la verdad, la queremos mucho y hemos preparado. Los editores que la quieren han preparado este video. Pasa que está cumpliendo años la editora. A toda tu familia deseándote feliz Navidad. Mirá. Claro, bueno. Bueno, no estaría saliendo el video. Che, bueno, se nos gastó la velita que tenía. Bueno, no estaría saliendo el video. Paulita, Paula, ¿por qué la prendiste si no soy ahí? Qué malos que somos festejando cumpleaños. Nos pasó con Matías Salé. Mirá, festejando cualquier cosa. No pudo con la ansiedad, Paulita. Bueno, tres deseos. Pará, pero vengan a cantar. Ah, venga, mucha ansiedad. ¿Cuál cantamos? Alguien que saque fotos. Canta con arena. Y yo volvería a cantar. Venga, chicos, vamos a festejar. ¿Y dónde está Vincent? Pero ¿quién está con Iván de Pineda? Se fue con Iván de Pineda. Está con Iván. Ahí está. Vamos. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Mariana. Que lo cumpla feliz. Esta gente que está acá es parte de mi familia. Los quiero mucho y son muy importantes para mí. Siempre están en los momentos felices de mi vida y en los no tan felices también. ¡Ay, te amamos, Corizón! ¡Te amamos! ¡Bravo! ¡Una gran compañera! ¡Te amamos, Coni! ¡Coni, te amamos! Te vamos a extrañar el año que viene, Coni. Yo te voy a decir algo. No me hagan eso que odio. Che, paren, que va a hablar el campeón. Con la comida, con la comida no se juega. Yo te voy a decir algo. ¿Qué? Ídola se escribe con I. ¡Ah! ¡Qué bueno! Gracias. Bravo. Sí, pero quiere que le diga muchas veces campeón. Bien, campeón. Solo más. Y no la se quede con ti. Bien, buena data. Es un estúpido. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Vamos, sentémonos. Atrás, atrás. Dios mío. Atrás. Para atrás, chicos. Atrás. Atrás. Recuperen la cordura, chicos, por favor. ¿Se está prendiendo fuego algo? ¿Qué pasó? Sí, es verdad. La vela, la vela. Esta es la vela. Brazo plástico, Ori. Brazo plástico. ¡Bravo! Mirá la barba blanca que está creciendo. Mirá que vino. Ya está, pasa para atrás, chicos, por favor, se va para atrás. Chicos, Pinero, esto te voy a odiar por hoy todo el día. Pará, chicos. Chicos, me arruinaste el día. Pará. Si vos sos la creme de la creme. Escuchá esto. Le pasa a él una servilleta y ella le dice gracias, Martincho. Martincho, y yo. Martincho. Martincho, le dije. Y lo miro y le digo Martincho. Me dice, bueno, déjame. Martincho, le Mariano. Mariano. Mariano Martín. No sé con quién habló. Claro. Hizo habló de él. Ay, Dios mío. ¿En cuánto volvieron? ¿Arreglaron la maquinita de los papeles o no? Eso, me imagino que lo van a cobrar. Eso. Probala, José, probá la máquina, por favor. Me redolió lo de los papeles. Le mandamos un beso a la gente de Júpiter, que siempre nos hace los efectos especiales. Le agradecemos. Sí, sí. Está re contento. Bueno, hoy salió. La máquina puede fallar, chicos. Puede José, tené esto. Nos contagió la borrachera Paula de ayer, Pero para ti, Goyo, este programa para el olvido, es impresionante la cantidad de cosas que nos pasaron. Y lo que nos van a pasar, quedan 2 minutos de programa todavía. ¿Qué vamos a hacer estos 2 minutos? ¿Cuánto queda? No sé, tengo que zapatear mucho. A 3 minutos podemos preguntarle muchas cosas. Escucha, Pedro quiere que le diga muchas veces campeón. Entonces hasta el final, digamos. Bueno, perdón, dicho sea de paso, ustedes. Campeón. Campeón. Debutan ahora ya en Abracadabra, los dos. Sí, bueno, campeón. El 25, el domingo. ¿Qué campeón? Este domingo. ¿Sos un campeón después de Navidad? Sí, sí. ¿Qué campeón?
El 25, Teatro Holiday con Abracadabra. Va a estar el Polaco también. También. Claro. ¡Es un campeón! ¡Es un campeón! ¡Campeón! Venimos de un... Viene, en realidad, no quiero sumarme porque yo no hice nada. Viene de una adrenalina como es la final, bueno, Flor también, a otra adrenalina que es el debut de teatro. Hay que cambiar el chip a Carlos Paz, cambiar el chip Botindari por Olivieri. Claro, director por director. Sí, y no, estamos muy contentos. Tenemos cambiar el chip televisión por teatro. Sí. Y el teléfono también, porque es larga distancia. Claro. Claro, cambiar el chip. ¡Qué grande, Luis! Encima que es el peor vendiendo teatro él, porque dice que no le pone énfasis. Si yo le pregunto el elenco, me va a decir del año pasado, Emilio Díez. ¿Cuál es el elenco de Abracadabra? Sin repetir y soplar, comenzando ya. Está Freddy Villarreal, el Bicho Gómez, Liliana Calabró, Charlotte Canigia, el Polaco, Tomás Fonsi, Flor Viña, Silvina Luna. Pedro Alfonso. Pedro Alfonso, sí. Bien, campeón, no te olvidaste nada. Bien, campeón. ¿Qué teatro? Teatro Holiday, el 25 de diciembre estamos ahí debutando. Abracadabra, tremendo, ya el Polaco hizo la canción. Siempre que hacen, siempre viste que tienen como una Polaco, cuota. Vamos a bailar con Flor. Sí, es. Sí, va a estar muy bueno. Te estoy haciendo una pregunta y me escuchás. Escuchame una cosa que te voy a decir. Siempre que le ponen así como una cosa extra a ustedes en cuanto a técnica, un año fue el mapping, otro año fue la pantalla 3D, ¿qué viene este año? Nada. Bueno, pero... ¿Pero por qué me subestimó las preguntas? No, no, vamos a tener mapping de vuelta, muchos efectos, mucha magia. Claro, hacen de magos. Pero hay un castillo impresionante, ¿no sabes lo que es la escenografía? Es la mejor de todos los años. Y eso que siempre tuvimos buenas, pero me parece que es la mejor. ¿Tuviste que aprender magia? Perdón, ¿en serio? ¿Tuvieron que aprender trucos? Yo soy un mago trucho, en realidad. Me hago pasar por mago. ¿Y quién es el que hace de mago posta? No hay. No hay. No. Pero tenemos un par de trucos muy buenos. Ah, hechos. Sí, sí. Freddy sería el mago, pero... Porque son dos magos. Uno es Abra y otro Cadabra, ¿no? Claro. Sí. Abra, Cadabra, claro. Sí, sí, sí. Ahora, se pelean. Nos peleamos y me saca mi novia, todo. Muy divertido. ¿Quién es tu novia? ¿Vos hiciste esto alguna vez de nuevo o no? Capaz que sí, ¿eh? Sí, no este año. No, este año no. No, se aparte quedan 4 días para este año. No estarías entrando, no estarías entrando. Nos vamos, felicitaciones. Voy a seguir a Polino en Twitter. No voy a volver a seguirlo. Muy bien. ¿Has dejado de seguir? Sí. Mirá. Hace 4 años. Primicia. Gracias, madre. ¡Campeones, chicos! ¡Campeones! ¡Campeones! Mariana Botindari, genio, gracias por haber venido, ¿eh? Muchas gracias. Por favor. Ahí está. Ahí está. Foto del final. Ahora sí. Venga, nos despedimos así. Señores, buen fin de semana. ¡Ah, no! ¡Bien! ¿Qué dice? ¡Buen fin de semana! ¡Buen fin de semana! ¡Mariana! ¡Gracias! ¡Los campeones! ¡Papelito, chicos! ¡Bravo! ¡Campeón! 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 ¡Campeón!